Cuando estudias los argumentos más claros para llegar a comprender la existencia de Dios, uno de los que más convence es el orden del universo. Realmente, si uno lo piensa, el universo está creado con un orden perfecto, que mantiene el equilibrio en todos los seres y que le da armonía y belleza. Por ejemplo, piensa en la composición del agua y del aire que respiras. Piensa en el mundo silencioso del fondo de los mares, donde viven millones de seres y no se corrompen gracias al 4% de la sal que existe en el agua. Piensa en el proceso de reproducción de las plantas y los animales, en el instinto de conservación de todos los seres vivos, incluso cuando buscan un medio idóneo para vivir, por ejemplo, la migración de las aves. O piensa en el propio cuerpo humano, que es una máquina perfectísima y delicadísima, ¿no? Que tiene, es decir, que tiene pues todo un sistema que está, y así lo reconocen los científicos, perfectamente ordenado. ¿Quién ha puesto toda esa maravilla tan complicada? ¿Quién le ha dado, por ejemplo, lecciones de óptica a nuestro ojo? Hay gente que dice que es la casualidad. Pero por mucho que lo intentes, por ejemplo, si tú pones un cubo de letras arrojadas al suelo, ¿alguna vez saldrá por casualidad un soneto con perfecta rima de versos? Puedes intentarlo millones de veces. Decía concretamente Voltaire, que no es sospechoso de credulidad, decía, el universo me inquieta y no puedo pensar que existe este reloj y que no haya relojero. Y Newton mismo decía, lo que sabemos es una gota, lo que ignoramos un inmenso océano. La admirable, decía, disposición y armonía del universo no ha podido sino salir del plan de un ser omnisciente y omnipotente. Y ahí es donde está, pues, como te digo, esa virtud del orden que Dios, en su infinita sabiduría, nos enseña. De alguna manera, yo diría que vivir la virtud del orden es seguir los pasos que Dios nos va marcando en su creación y que mantiene el universo con sus leyes. Un orden que es el resultado de un todo armónico y no de un caos. Pero creo que en nuestra vida debemos distinguir varios niveles de orden. El primero y el más importante es siempre el orden, el de la caridad. Es decir, poner lo primero a Dios, sus indicaciones, sus mandatos, sus mandamientos, todo lo que se refiere a Él, ya que es de un modo absoluto lo más importante. Después, lo referente a los demás. Y en último término, ponernos a nosotros mismos con nuestras cosas, lo que no implica descuidarlas. Fíjate que el Señor le explica a Marta, en aquella escena con María, María está contemplando al Señor y Marta está afanada en todas las cosas de la casa. Le dice que Marta, no te olvides de lo más importante. Le refiere a él, se refiere a él a lo que es más importante, aunque evidentemente no haya que despreciar las demás cosas. Para conseguir actuar según este orden, creo que tenemos que plantearnos luchar activamente, ya que la tendencia normal es la pereza, es ponernos en primer lugar a nosotros, es actuar egoístamente, considerar lo nuestro lo primero y lo más importante, hacer las cosas que nos gustan y que nos apetecen, pensar que los demás asuntos de los demás son problema suyo, o recurrir a Dios cuando solamente cuando lo necesitamos. Creo que debemos plantearnos todo esto de una manera distinta. Si el orden está primero en nosotros, después en los demás y después en Dios, nos equivocaremos. Para adelantar en ese terreno hay que preguntarnos, ¿qué espera Dios de mí en cada momento? Y así, teniendo así la seguridad de que si nos contestamos con sinceridad y seguimos esa pauta, estaremos haciendo lo correcto.
Por tanto, el orden en la cabeza, en los pensamientos, combinado con la fortaleza, nos llevará a hacer lo que debamos hacer, aunque nos cueste. Y así seremos más eficaces y agradaremos más a Dios. El orden en las normas de piedad que reces, que hagas todos los días, sin dejar nada a la pereza. Por eso es bueno que tengamos un pequeño, aunque sea mínimo, plan de vida, donde tengamos tiempos al día donde dediquemos al Señor y que sea y que podamos combinar perfectamente con nuestra tarea en casa o en su trabajo. Hay que vivir ese orden organizando un poquito el día de modo correcto, sabiendo de antemano lo que debemos hacer en cada momento. Es decir, como te decía, estableciendo un pequeño horario que nos ayude a destinar un tiempo para cada cosa de una manera racional. Y, no quiero olvidarme, ahí tendremos que poner eso que se llama minutos heroicos, es decir, momentos en los que nos toca hacer una tarea y hacerla. Y así no perderemos el tiempo, no mataremos el tiempo. Y con ese horario y esos minutos heroicos, viviremos aquel consejo tan bonito que nos daba San José María. Haz lo que debes y está en lo que haces. Esa es una manera maravillosa también de vivir el orden. Y así, por último, podremos dar gloria a Dios, que al fin y al cabo, el orden tiene siempre ese objetivo, poder dar gloria a Dios con todo lo que hago cada día, no dejándome llevar por la pereza. Cuida el orden y el orden te cuidará, también dice San José María. Hay muchas cosas que podemos decir, pero creo que si en tu cabeza y en tu corazón hay orden, porque pones primero a Dios, después será mucho más fácil que puedas vivir conforme a la ley de Dios y que des de verdad gloria a Dios cada día. Así se lo pido al Señor para ti y para mí.